En otras cosas, lo dice Omar. A ver, por acá tengo otros mensajes. Buen día, necesitaría saber si para tu invitado hay algún escrito de fácil acceso y lectura, lo más objetivo y serio que se pueda sobre adicción y sobre la ley para compartir con padres de niños y también para padres de adolescentes. Lo dice Ana de Bigman, que agradece. Bueno, trataremos de obtener esta información. Los mensajes llegan a través del 099-894-987. Bueno, les quiero contar. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Te quiero contar a vos, Álvaro, y a todos los oyentes que hoy, martes, es Día de Escritores a Mano. Y estaba previsto la presencia en Escritores a Mano de José Luis Coche Inciarte, uno de los sobrevivientes en la tragedia de los Andes, ¿verdad? Que de hecho estuvo hace algún tiempo aquí en La Mañana en Camino. Esta mañana amaneció mal de salud, tiene ahí algunos inconvenientes que le provocaron que estuviera bajo el régimen de internación domiciliaria, ¿no es cierto? Atendido por cuestiones ahí respiratorias. Y se nos, bueno, muy amablemente y afligido por la situación, muy temprano en la mañana se comunicó conmigo. Y bueno, y estamos frente a un problema, ¿no es cierto? Pero el problema, en definitiva problemas menores, se solucionó. Y se solucionó de una manera maravillosa y también gracias a la gestión del propio Coche Inciarte. Porque estará poniendo hoy Escritores a Mano en Teatro El Notariado a las 4:30 de la tarde. No Coche Inciarte, sino Antonio Vicintín, que es otro de sus compañeros sobrevivientes, ¿verdad? Bueno, la red sigue funcionando entre ellos. Y bueno, conversé con Coche, conversé con Antonio, y Antonio, encantado de la vida, viene hoy desde una perspectiva que no es la misma, pero convengamos, es bastante, es similar, ¿no es cierto? Sobreviviente de los Andes al fin. Así que con él estaremos conversando. Por lo tanto, las condiciones del encuentro del día de hoy se los informa a los oyentes. Esta es una información fresquita. Acaba de confirmarse en ese sentido. Hoy, 4:30 de la tarde, Escritores a Mano, estaremos, en lugar de recibir al sobreviviente de la tragedia de los Andes, Coche Inciarte, con Antonio Vicintín. Hoy, 4:30. Tendremos los libros de Coche Inciarte, estos que acaban de ser publicados. Vamos a ver si nos da tiempo a conseguir algunos más a propósito de la misma temática. Y hoy 4:30 haremos los sorteos de siempre, el encuentro de siempre, con entrada libre, gratuita como siempre, en Teatro El Notariado, en su cafetería, Guayabos, entre Gaboto y Magallanes, Guayabos 1729. Nos vamos a la pausa y al regreso pone La Mañana en Camino nuestro psicólogo columnista de La Mañana en Camino, Álvaro Alcuri. En su columna Los psicólogos no sirven para nada, nos propone educación sexual. ¿Qué? 10:30 en todo el país, con mucha alegría. Está aquí en el 98.7 Álvaro Alcuri. Buen día, bienvenido, querido Álvaro. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Bien. Bueno, se instaló otra vez, ¿no? Cada tanto viste miedo con los espasmos y el tema de la educación sexual. Asunto que me consta, vos de alguna manera has estado atento desde hace, si me apurás, décadas. Y creo que no exagero, ¿no? Sí. Atento, quiero decir atento, ¿no? Sí. No sé si particularmente promotor de, pero atento. Y además, en todo caso, creo que formas parte de ese montón de uruguayos que advierten que la ausencia de educación sexual es una carencia, ¿no? Claro que sí. Ahora, el asunto, cada vez que hay como un intento, parece que se desacomoda toda la estantería y se caen los frascos de a uno, por una razón o por otra. Se caen los frascos de a uno y se nos arma un escándalo en el piso que ni te cuento. Sí, sí, sí. En realidad, esta vez la columna arranca con un artículo de Ovenir Sartulla. Ovenir ha disparado varias de estas columnas acá, en donde Ovenir advierte la aparición de un nuevo manual y lo considera inadecuado por algunas razones. El artículo de Ovenir empieza relatando uno de los talleres que este manual propone. Un manual cargado de buenas intenciones, ojo al gol. Está muy accesible en la web. Los considerandos del manual son completamente compartibles. La necesidad de que haya una existencia de educación sexual, una idea de hacerla participativa con los padres, la idea de hacer talleres con los niños. Es una educación sexual enfocada en educación primaria e inicial. Estamos hablando de niños entre 3 y 11 años, como mucho, puede haber extraedad. Y el artículo de Ovenir empieza de esta manera, citando un taller propuesto por este manual. Cosquillas, besos y abrazos. Desarrollo de la actividad de este taller llamado Cosquillas, besos y abrazos. Apertura, organizar el grupo de parejas, proponer, sacarse las medias y tocar con los pies trozos de alfombra, piedritas, los pies de su compañero, hacer cosquillas en los pies del otro, hacer un masaje en los hombros, en la espalda, los brazos, las manos, sintiendo las partes blandas y las duras del cuerpo del compañero, acariciar el pelo de su compañero. Al finalizar cada una de las experiencias, promover que las niños relaten qué sensaciones les gustaron más o menos y por qué. En el desarrollo, la descripción del desarrollo, en parejas deber ir cumpliendo las consignas con el docente cómo se las va comunicando. Un compañero o compañera le sopla muy suavemente las palmas de las manos al otro, que deberá estar con los ojos cerrados y con las palmas hacia arriba. Ambos imitarán la forma de desplazamiento de una serpiente. En fin, son lo que en psicología, en Gestalt, en nuestra corriente, utilizamos talleres así, ejercicios de sensibilización, de contacto, de descubrimiento a través de nuestros sentidos. Pero hay que decir que en general estos talleres son propuestos para adultos. Esto es una propuesta para niños. Ovenir, creo que es una propuesta para que los profesores y maestros trabajen con los niños, claro. Sí, sí, sí. Es una propuesta para, para los maestros. Que no es un texto que leen los niños. No, 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 claro. Es una especie de instructivo. No, simplemente es una precisión, ¿no? Muy, muy detallado para los maestros. Dice Ovenir que algunos se sorprenderá por el potencial erótico que la actividad escrita podría tener para los niños. Pero hay algo más delicado, dice Ovenir. Obsérvese que desde la autoridad del docente se impone a los niños y las niñas mantener contactos físicos de gran intimidad unos con otros. Hay varias consideraciones allí. Tenemos todos, en torno a nuestro cuerpo, un espacio que consideramos propio, privado, en el que solo admitimos el ingreso de personas en las que queremos o por las que sentimos atracción. Cualquier transgresión indeseada es vivida como una agresión o incluso como una violación. ¿Con qué legitimidad podría un docente imponerles a los niños estos acercamientos? En otros lugares del manual, yo el manual lo estuve bichando, no lo leí en profundidad, me puse a ver algunas partes más importantes. En el propio manual se advierte sobre que el niño debe ser educado para que justamente estas intromisiones él esté en condiciones de rechazarlas. El contacto que yo no quiero, digo que no. Si un extraño, un adulto o alguien me propone un acercamiento, un contacto indeseado, el niño debe más bien aprender a decir que no. En este sentido sería incoherente en el manual proponer un taller de estas características cuando le estamos diciendo al niño, pon ese límite. Pero esto no es, esto es una muestra de lo que parece ser inadecuado en este manual, porque la mayoría de las propuestas van en un sentido de alguna cosa que obviamente el manual interesa proponer. ¿Qué es lo que le interesa tanto proponer a este manual? Desarmar estereotipos de género. Yo me puse a ver, este es uno de los talleres, este es solamente uno de los talleres. En el texto hay 19 talleres. O sea, un taller es una propuesta de aprender algo a través de una experiencia. Una herramienta fabulosa. Los gestálticos hacemos talleres todo el tiempo y nuestra propuesta educativa es en base a ejercicios de taller. En ese sentido, yo decía, qué bueno la propuesta de estos talleres. Hay 19 talleres propuestos. Y se los describe en el manual. De los 19, los objetivos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Mm? Es deconstruir estereotipos de género, deconstruir roles de género a través de disfraces, reflexionar sobre el sexo genérico en la familia tradicional, niños, juegos tradicionales y estereotipos de género. Y eso se plantea a lo largo de un taller, dos talleres, tres talleres. Y vos decís, esta es la educación sexual que se necesita entre los 3 y los 11 años. La respuesta para mí es un rotundo no. Ajá. Rotundo no. Hay algunos talleres que parecen adecuados. Por ejemplo, cómo se hacen los bebés, el cuidado de la higiene personal, está muy bien. El tema de decir las cosas por su nombre. Los muchachos, los niños escuchan cosas aludiendo a los órganos genitales con nombres de otras cosas. Bueno, está muy bien llamar a las cosas por su nombre. Ese taller estaría bueno. Un taller sobre métodos anticonceptivos en niños de 3 a 10 años, bueno, puede ser discutible. Un taller de buen trato y evitación de los conflictos. Está bueno advertir sobre conflictos que puedan vivir los niños y problematizar eso un poco. Pero en general, además, los talleres son planteados un poco, uno dice, un poco adultamente de más, sobre una mirada de lo sexual que yo diría es netamente para adultos, y para adultos que ya tienen una idea de sexualidad, una experiencia en cuanto a la sexualidad ya construida. En muchos pasajes de este manual se habla de deconstruir ideas de género, de deconstruir una visión patriarcal, de problematizar roles, cuando todo eso está en construcción. Uno puede deconstruir algo que ya está construido. Los niños no construyeron esto aún. Se supone que la educación sexual está ayudando a construir una vida respecto a la sexualidad en niños en que todavía se supone que la actividad sexual no ha empezado. Entonces, lo sexual es un aspecto más de su vida o de su interacción con sus padres, en sus casas. Entonces, hay varias cosas con las que a mí me cuesta muchísimo siquiera. Bueno, algunas parecen sencillamente descabelladas. Hay 2, 3 talleres en donde vos decís, no, esto es completamente inadecuado. Uno es el de las cosquillitas y los besos y los abrazos, que ha sido cuestionado por Ovenir. Ya han aparecido otras personas que ya han visto esto y lo han cuestionado, que no parece adecuado. Un taller de sensibilización para niños. A un niño no hay que sensibilizarlo. Los talleres de sensibilización, nosotros hacemos talleres de sensibilización con adultos. ¿Por qué? Porque adulto ya ha puesto una coraza, el adulto se ha desensibilizado, el adulto se ha alejado de lo que siente y hay como que ayudarlo a que vuelva un poco a la niñez para que tome contacto con aquello que perdió. Pero los niños no hicieron ese proceso. A un niño no hay que sensibilizarlo, el niño es sensible. ¿Me explico? No tiene sentido el taller las coquillitas, los besos y los abrazos. Hay otro que es el de la deconstrucción de roles de género, en donde se orienta a que los niños se disfracen de el niño de princesa, la niña de alguna cosa masculina, como para desconstruir los roles que supuestamente todos son productos de una socialización y que habría que cuestionar. A ver, eventualmente puede ser que en algún caso algún niño habría que cuestionar eso que ha construido, pero en general, ¿de construir qué? Si los niños están construyendo sus roles, sus lugares, sus modelos identificatorios. Los niños están construyendo su modelo. quién soy, mi identidad. Y vos proponés deconstruir una y otra vez en cada taller. Es por lo menos un error, por decir algo suave. Y hay otro que también es revelador, ¿no? Que además se nota que han sido sacados de modelos de talleres para grandes, para adultos. El taller de la silueta, en donde a lo que se juega es a dibujar una silueta alrededor de un niño y una niña para ver las diferencias. Pero los rasgos sexuales secundarios, lo que nos da forma de mujer y de hombre, se generan, se forman, empezamos a adquirir forma de hombres y mujeres en la pubertad, a los 13, 14, 15. Bueno, con la excepción de la vulva y el pene, ¿no? Sí, pero si vas a dibujar con un marcador una silueta alrededor de una niña de menos de 10 años, no dibujas nada muy diferente. Y la propuesta es, yo creo que esta es como la prueba del delito, ¿no? De lo inadecuado del taller, porque esto es recomendable justamente en la pospubertad, cuando se han formado los rasgos sexuales secundarios. En todo caso, ahí podría estar bueno reconocer las diferencias anatómicas de hombres y mujeres, eventualmente, si eso fuera necesario, porque es más que visible. Pero ponele que haya algún problema para reconocernos. Pero los niños no tienen justamente formados sus rasgos sexuales secundarios. Entonces, los niños no conviven con adultos, ¿no? Es decir, mamá tiene senos, papá no, esas cosas que uno cuando tiene un burí chico constantemente está explicando o recogiendo, ¿no? Claro, ¿no? Pero a ver, cuando vos proponés en un taller una experiencia, es experimentar contigo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Tengo 8 años. ¿M? Y me decís que con un marcador marque la figura alrededor de mi cuerpo. ¿M? Y que perciba a ver si veo diferencias entre hombres y mujeres. ¿M? No hay senos, no hay caderas, no hay físicos tan delimitados de marcado. Justamente, la biología, algo que este manual ignora olímpicamente y además discute todo el tiempo, la biología marca claramente que ese desarrollo se da entre los 12, a veces un poquito antes, entre los 11, 12, 13, y se extiende hasta los 16, 17. Y en esa etapa podría ser pertinente hacer esto, eventualmente, si hubiera algo para descubrir. En realidad eso ya está descubierto, se puede trabajar con otras cosas, pero yo creo que esto forma parte, es una perla más de un collar de cosas no adecuadas para esta edad. ¿Mm? Y además con una óptica puesta en una problemática que probablemente los autores o un cierto colectivo de gente percibe que no es general. ¿Mm? No es la necesidad de los niños de construir nada. Los niños tienen que construir su rol, su identidad, su lugar en el mundo, su lugar en la familia. Y vos estás hablando de deconstruir qué. No tiene sentido para mí. Ajá. Igual hay algo allí que yo... Sí. La primera cosa que quiero decir es que... a ver, varias cosas quiero decir. La primera cosa que esta propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual y educación inicial y primaria, incluso hoy ilustrándome lo que publica El Observador, primaria está dispuesta a revisar contenido de la guía de sexualidad, señalan que el proceso de elaboración se consultó a colegios privados y por allí hay testimonios del maestro consejero del CEIP, que es el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, ¿no? Entonces se señala que, bueno, la primera cosa que está dispuesta a revisar contenido de la guía de sexualidad. A mí, en alguna medida, eso me da tranquilidad en el sentido que toda cosa, si está dispuesta a ser revisada, es porque probablemente se está haciendo pruebas, ¿no? En algo que, sobre lo cual, que creo que no debemos olvidarnos, esto como precisión histórica, sobre el cual en Uruguay hay un notorio y explícito retraso, ¿no es cierto? Sin duda, claro. Bien. Y yo lo que advierto es que cada vez que se trata de compensar ese retraso, lo dicho, de la estantería por una razón u otra se caen los frascos, ¿no? Nos empantaron. Con lo que de algún modo yo me veo en la obligación de preguntarme, ¿será porque lo que se propone es malo o será porque a la corta o a la larga lo que no queremos es saldar ese retraso? ¿Se entiende lo que digo? Entiendo. Porque si siempre que voy a hablar del tema se arma un lío en mi familia, a lo mejor no es la propuesta que yo traigo, a lo mejor es que mi familia definitivamente no quiere hablar del tema, a pesar que dice ante los medios que sí. Eso es un asunto que me parece que todos estamos obligados a reflexionar. Mi querido y admirado Ovenir, los distintos medios de comunicación, en fin, y ni a qué hablar las autoridades, pero fundamentalmente las mamás y los papás, las familias, ¿no? Igual hay cosas que hay... Entonces yo esta propuesta, yo no sé, no la tuve en mis manos, no la leí. Hay asuntos que dichas así en su contexto... Está accesible en internet. Por eso, yo no lo he hecho aún. Hay cosas que sí, porque leí, bueno, algunos resúmenes, que a mí me resultan... que lucen ante mí como inapropiados, o potencialmente inapropiados, para decirlo así también en términos más relativos, potencialmente inapropiados. También digo que es para niños de para docentes que trabajan con niños de entre 3 y creo que... Y al final de la primaria. Ahí va. Con lo que yo supongo, que en líneas generales... Ni todo lo que... Igual que con las sumas, las restas y los números, ni todo lo que se enseña en sexto, lo mismo que se enseñó en el preescolar. Ni que hablar. Pero que de alguna manera todo forma parte de un plan. Aquello que el gurí termina de aprender en sexto es porque ya en el preescolar alguna cosa dijo, ¿no? Ni que hablar. Y en cuanto... Y esto me apoyo en lo que en algunas cosas vos has insistido y en otras cosas has sido muy crítico. Y de verdad que me apoyo en esas cosas. Primero... Hay una identidad, yo no sé si llamarle de género o de sexo, que forma parte de una especie de mandato biológico, ¿no? No, yo lo establezco en estos términos para que vos lo desarrolles. Y es, el varón tiene ciertas dosis de... agresividad es el término. La agresividad, ¿no? Eso está absolutamente probado, demostrado. En mayor proporción que la mujer. Que la niña, sí. ¿No? Entonces, a mí, en lo que a mí refiere, si eso es así, yo no tengo problemas con eso, porque además no puedo tener problemas con que el sol sale por un lugar. Exacto. ¿Se entiende? El problema es si te pones a discutir eso. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que la niña sea siempre la que tenga que barrer, para llevarlo a otro plano. Es que está fenómeno. Entonces, a mí si alguien me dice, mirá... tenés... que educar barrer. Aún con niños de... Barrida igualitaria. Chicos como mi Juan, de 4 años. Él dice, no, mirá, no hay por qué suponer que los platos los lavan solo las mujeres. Claro. Por supuesto que Juan todavía no lava platos. Ah, pero a lo mejor Juan puede ver en su casa que solo la mamá es la que lava los platos. Sí. Entonces no me parece mal que tenga como una visión distinta del asunto. Sí. Del mismo modo que cuando veníamos locos de la vida diciendo, ¿podás creer que yo... Esto pasa que esto ha cambiado mucho. Yo tiro el pucho, yo estoy fumando el pucho y mi hijo me dice, papá, no fumes que te va a hacer mal. ¿Por qué? Porque en la escuela alguien le dijo, fumar está mal. Y en la casa veía al padre fumando y que tiraba el humo adentro. Hasta hace media hora la historia, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Y ahora ya no, ya cambió. Y decíamos orgullosos, ¿será? Es mi hijo el que me dice que tengo que tirar el papelito, que tengo que esperar la luz verde, que tengo que bla, 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 bla. Y es porque alguien más se lo dijo. Y nosotros toda la vida estuvimos agradecidos. Si a mí me dicen que esto ayuda a que... la caca de la familia, la basura de la familia, lo doméstico de la familia, no es solo tarea de las mujeres. A mí me da cierta alegría, me da cierta paz. Qué bueno, alguien me ayuda en esa tarea que yo ideológicamente acompaño, pero que a lo mejor en la práctica no lo acompaño tanto. Del mismo modo que hay que tirar la basura en el bote de basura, ¿verdad? No, eso no debería incomodarnos tanto. Firmo abajo. Firma abajo de tu discurso. Pero mirá que parte diciendo que si el varón tiene más agresividad física, no sé cómo llamarle, porque me falta conocimiento, y bueno, sí, va a ser más natural que de pronto jueguen con los primos a darse. Como yo veo que cuando Juan se junta con su primo... Eso es lo que se dan. Eso es lo que falta. El reconocimiento. Y uno que dice, bueno, Urises, paren un poco. Y se da media vuelta y se dan de vuelta y uno deja 10 segundos para que se den un poquito. Sí, pero ¿sabes una cosa? Y vuelve a decirle, pare. Para encauzar esa natural agresividad del varón, no podés, y lo voy a, me paro y digo, grito, no podés vestirlo de princesa. Y voy a dejar puntos suspensivos para un insulto que se me está ocurriendo a quien se le ocurre esto. No, es una estupidez. ¿Tá? Lo voy a decir de vuelta, es estúpido, ¿tá? Creer... que de alguna manera yo puedo encauzar la natural agresividad que tiene el varón, que es mayor que la de la nena, vestiéndolo de princesa. ¿A quién se le ocurre? No existe. Al varón vestido de varón decirle, cuidá al compañero, a ver. Cuidá tu espacio. Al varón vestido de varón, metelo a hacer un deporte en donde haya la suficiente agresividad para que aprenda a usarla adecuadamente. ¿tá? Y que entienda que hay reglas de juego y participación grupal y un montón de códigos en los cuales tiene que insertarse para aprender a manejar esa agresividad. Eso es educar a favor de la corriente, no educar a contrapelo de la corriente, que es lo que pretende hacer este manual y algunas otras cosas más, de una producción ideológica que pretende estar a contrapelo de cosas que son naturales. Si en tu casa vos te estás criando y papá maneja el auto y mamá saca la basura, para vos es natural que papá maneje el auto y mamá saque la basura. Si vos ves que mamá maneja el auto y papá saca la basura, para vos es natural eso. Es natural lo que veo en mi casa, ¿tá? Hoy en día, ¿qué quiero decir con esto? Obviamente que hay que desnaturalizar, si se quiere, o problematizar situaciones de abuso, situaciones de violencia. Pero para eso hay que ser un poco más finos en ver cuál es el abuso y cuál es la violencia, en todo caso, caso por caso, pero no se puede generalizar una idea de que hay abuso y hay violencia en todos los casos, en todas las familias, porque partís de un presupuesto equivocado. ¿Mm? Era la misma cosa que le cuestionábamos al psicoanálisis, cuando el psicoanálisis veía sexualidad y cosas sexuales y traumas sexuales y cosas reprimidas sexuales en prácticamente todo lo que decía un paciente. La herramienta utilizada, el psicoanálisis, estaba siempre enfocada en esto es sexual, esto es sexual, esto es sexual, esto es sexual. Después aparecieron la psicología de segunda generación a cuestionar eso. Che, pará, no todo es sexual, no sexualices. Pará, sexopatito. Claro. Bueno, esto peca un poco de eso. Hay un enfoque excesivamente centrado en inequidades de género, abuso, violencia, cosas que están mal, y lo generaliza. Yo creo que ese es el error, que no hay que generalizar. Además me traje a mi amigo José Pedro Barrán, Historia de Sensibilidad del Uruguay, tomo 2, el disciplinamiento. Ahora, si hay tiempo, voy a leer algunas de las cosas que se educaban entre 1860 y 1920, que obviamente la mayor revolución exitosa del siglo XX, según Barrán, firmo abajo, el feminismo, una revolución ya ganada. La revolución ocurrió y ganó. La revolución que ganó y transformó Occidente es la revolución feminista. Eso ya pasó. Ya ganó el feminismo. Por suerte. ¿Ah? Y voy a leer algunos de los ejemplos de las cosas equivocadas que se enseñaban a principios de siglo, que por suerte ya no se enseñan más. Antes pero eso, esto se enseñaba y por suerte se dejó de enseñar. Te leo algunos mensajes que han llegado. Sí. 099-894-987. Recuerden, WhatsApp o SMS. 099-894-987. Me parece que se busca desconstruir los estereotipos que se maman desde muy chicos. No veo apropiados los métodos, pero no veo agrupaciones de psicólogos protestando. Lo dice Juan de Positos. Porque los psicólogos no sirven para nada. Esta vez sin ironía. Por lo menos para esto. Cuando uno de mis hijos estaba en tercero de escuela, su maestra, a la reunión final, nos recomendó que pidiera que en el próximo año lectivo pidiéramos para que no estuviera en el mismo grupo con un compañero que era su amigo. El otro niño venía a mi casa y el mío iba a la suya. Conocíamos a los padres. La única explicación fue que el otro nene lo tocaba. Cuando le preguntamos a la maestra, nos miró con cara rara, como para que entendiéramos. Al tener reunión con psicólogas de la escuela, nos explicó que el otro nene había tenido un problema grave de chiquito y por ello, a sus 9 años, exploraba su cuerpo y el de mi hijo. No lo dejamos ir más a la casa del compañero y no estuvo con él al año siguiente. Nunca supimos qué pasó bien. Nuestro hijo no nos dijo y los padres del otro nene nunca nos volvieron a hablar y les perdimos el rastro. Luego nos enteramos que a los padres del otro niño le dijeron que nosotros no queríamos que se juntaran, que nosotros no queríamos que se juntaran más los niños. Quedamos como unos enfermos y había sido algo que nos recomendó la maestra porque en nuestra casa nunca vimos nada extraño. No volví a ver a los padres del chiquilín, ahora un hombre. Si me los cruzo alguna vez voy a hablarles y ver qué pasó. La escuela trató la cosa muy mal, se lavaron las manos y nos echaron las culpas a nosotros, cuenta Vicky, ¿no? Esta es una interesante reflexión acerca de la institución y la familia y el vínculo y el peso que tienen una sobre la otra y la otra sobre una, ¿no? Sí, sí. Podría aplicar, ¿no?, en esa dirección. De acuerdo con lo que dice esta persona, esos talleres vivenciales conducen a deconstruir la imagen que el niño se está formando para fortalecer su identidad. Se me paran los pelos, de acuerdo con todo lo que se está diciendo, dice este mensaje que llega sin fin. Para construir tiene que haber algo construido primero, punto. Para deconstruir. Exacto. Vos no podés deconstruir una cosa que no está construida, es un disparate. Claro, el argumento podría ser, estoy tratando de crecer junto a vos, ¿verdad? Como siempre. Sí. A lo mejor el argumento es construir algo distinto a lo imperante, ¿verdad? Que no sabemos lo que es. Lo imperante es una familia más o menos en donde mamá tuvo un hijo, papá ocupa determinado rol, si está, yo qué sé, ponele. Pero cada muchacho tiene derecho, primero, a construir esa idea. Vos ya no podés arrancar de primera, en primaria, a deconstruirle una cosa que él no construyó. Esperá que lo construya. Eventualmente, no sé, a los 16 años, como no sé, algo, cuestionarle alguna cosa. Pero esperá que lo construya. Estos chiquirines no construyeron. Si la construcción... Estoy jugando, hacé la pregunta, me encanta la pregunta. Equivocada. ¿Y por qué? Alguien puede decir... Pero el diagnóstico de que la construcción es equivocada, ¿de dónde salió? Bueno, de un paradigma que tiene que ver con, entre otras cosas, condiciones culturales que emanan de un poder que aún revolución exitosa mediante, yo coincido en general con esa apreciación, bueno, indica que el poder sigue estando, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, en el paradigma sexista, en manos de los varones, en manos de los hombres, ¿no? Es una visión archidiscutible, pero arrancar de ahí, me parece... absolutamente es un salto al vacío, ¿no? Si arrancamos desde ahí, yo puedo presuponer también, cosas que a mí se me ocurren, pero no hay nada demostrado, esto no es ni científico, es una teoría absolutamente discutible en todo caso. Pero el manual arranca dando eso como por presupuesto. Bueno, el mayor número de mujeres asesinadas en manos de sus varones, que el número de varones asesinados en manos de sus mujeres, me parece que es un dato que puede ayudar a que hay cierta, por decirlo menos, descompensación en los vínculos, ¿no? Fenómeno, enfoquemos el tema de la violencia como tal. No, eso sí es un hecho, claro. Bueno, pero la violencia, para seguir con el argumento, la violencia puede emanar justamente de un paradigma cultural que hace que yo tengo derecho sobre el otro, sí, por ser varón, ¿no? Pero a ver, pero, niños, ¿sino cómo se explica que un hombre le pega a una mujer solo por el hecho de ser mujer porque se enamoró? Te podés enfocar en la violencia, te podés enfocar en las buenas prácticas de convivencia, te podés enfocar en la comunicación, pero recordemos, esto se supone que es un manual de educación sexual. La educación, la sexualidad es un componente que se está formando en ese caldo. Vos pones énfasis en lo sexual, bueno, enfoquémonos en lo sexual. ¿Qué es lo que necesita un niño de 3, 4, 5, 6 años aprender respecto de lo sexual, de su cuerpo, de su experiencia con los otros? Falta la mirada desde la necesidad del niño, que está creciendo. Estas cosas son todos debates de adultos. La necesidad, mi necesidad de adulto de combatir la violencia de género, fenómeno. Yo mi necesidad de adulto de que haya familias diferentes, fenómeno. Yo mi necesidad de adulto de proteger a determinadas minorías que no han sido protegidas hasta ahora, fenómeno. Son todas necesidades de adultos. Los niños, ¿qué necesitan? Bueno, pero del mismo modo, cuando por ejemplo nuestros niños tienen un chocolate y consideran que como es la cosa más rica del mundo no se la quieren dar a nadie, nosotros en nuestra necesidad de adultos, en líneas generales... A ver, decimos, ¿cuál es nuestra necesidad de adultos? Decimos, mirá, quizás conviene que aún sabiendo que el chocolate es tuyo, parte de su chocolate se lo puedas convidar al compañero que te está mirando. Una de las cosas que tenemos que educar los adultos con respecto a los niños. Ahí hay una necesidad de adulto educador. Eso. ¿Cómo educo algo en mi hijo? Bueno, eso es absolutamente claro que todos tenemos que aprender a hacerlo, pero muchas de las cosas que dice este manual no está tan claro que son las que tenemos que enseñar a los chiquilines. Desde ya. Y en particular a mí me ahuyenta un poco y me despierta, y eso que me considero, además esta charla creo que es muy evidente, liberal en la materia, decir, no, yo no creo que mi hijo Juan deba disfrazarse de princesa para que entienda que no debe pegarle a una niña, por ejemplo, no. Escúchame, uno y otro taller de construir roles de género, cuestionar, reflexionar sobre los estereotipos de género, de analizar y con una mirada crítica los modelos de género hegemónicos. Escúchame una cosa. Es más, Álvaro, quiero decir que por suerte con mi esposa en ese sentido coincidimos, no porque tengamos la razón, sino que coincidimos, ¿no? Que a nuestro niño nosotros siempre hemos procurado que su cabello, por ejemplo, aún de pequeño, no luzca de tal modo que su sexo pueda ser confundido. ¿Me explico? Pero el dimorfismo sexual... Es decir, él es varón, entonces... Nosotros deseamos que el mundo lo vea como un varón. El dimorfismo sexual es parte de nuestros códigos de convivencia. Ahora, vos te parece mal, a alguien le parece mal, y mi teoría es que deconstruyamos el dimorfismo sexual o los roles estereotipados. ¿Y por qué se te ocurre a vos? Si la sociedad funciona así. Sí, razonemos por el absurdo. Si todos los niños fueran peladitos, nos es verdad, los niños, la carita de los niños, y en su uniforme no tendríamos mucho dato para saber si es nena o nene. Y bueno, pero ¿para qué hacer eso? Bueno, justamente, ¿a quién le molesta el dimorfismo sexual, mijo? A ver, a vos te molesta. Obviamente, acá hay un interés subyacente, una ideología de un grupo muy minoritario de gente que cree que eso está mal. Pero que vos creas que eso está mal, no te habilita a imponérselo a los demás, por favor. Ahora digo yo, escribí lo que yo lo pongo abajo. Lo que a mí me cuesta entender, que en todo caso un grupo que si lo existiese como tal es claramente minoritario, logre imponer... Es una locura. No me doy cuenta cuáles son los mecanismos. Lo seguimos luego de la pausa, porque así me lees lo de Barrán, y además hay mensajes que siguen llegando. 099-894-987. Todos los mensajes WhatsApp o SMS nos ayudan a poner la mañana en camino. Lo repito, siempre me dicen que lo digo muy rápido. 099-894, y después como estamos en el 98.7, 987. Poniendo la mañana en camino, estamos escuchando la música de Eduardo Larbanua, hoy cumple 64, un saludo al querido amigo. Gracias al Curi, nadie se anima a ir contra la moda de esfumar el género, no discriminar está bárbaro, pero esto va a traer una generación con problemas de identidad, lo dice Andrea, tolerar no es esfumarse en el otro. Me gusta la palabra esfumarse. Muy interesante el tema, pocas veces noto al licenciado del Curi tan apasionado con un tema, comparto con él su defensa de lo que está mal planteado, creo que quiere decir Jorge, que manda saludos, pero que una niña de 5 años piense que el rosado es color de niña es algo construido, lo dice Juan de Positos. No tanto. Voy a contar la anécdota de nuestra común amiga y compañera Ana María Mirraji saliendo de Mosca del shopping. Con Ana María hicimos muchas columnas juntos. Me consta. Y hablábamos de estas cosas, ¿no? Y Ana María tuvo sus hijos mellizos. Y creo que los mellizos tenían 2 años o 3 años y venía saliendo ella de Mosca y me grita de un piso al otro con un insulto. ¡Vos, Alcuri! ¡No sé qué! Vos tenías razón, porque yo discutía la idea de que ya buena parte de la información genética que viene de fábrica marca el comportamiento de niñas y varones, que no todo es cultural, que no todo es adquirido a través de la cultura. Y Ana María me decía, bajo y charlábamos, nos dimos un abrazo, me dice, che, yo entro con estos dos a Mosca, 3 años, la idea inicial de la educación, y naturalmente el varoncito arranca para el lado de la pelota y de los Hulk y los macos, y la nena va y lo primero que agarra es una muñeca. Y me consta, y Ana María me lo decía, yo no los eduqué igualitariamente con juguetes sin connotaciones sexistas o sin una identidad de género en donde la muñeca es para la nena y el autito es para el varón. Justamente ella lo que decía es, yo los eduqué de una manera neutra, igual ellos se... arrancan. El rosado igual en esa charla no está. El rosado asociarlo a arena, el celeste asociado a varón es para mí una construcción cultural, pero así. Yo no sé de qué color están vestidas las Barbies. Ponele que la Barbie está vestida de celeste, pero la nena que arrancaba para la Barbie hay una identificación proyectiva, que se llama. O sea, yo reconozco mi sexo en la muñeca. La muñeca es una nena, yo también. Las nenas dibujan nenas. En los test proyectivos dibuja algo, cualquier cosa. Y en general las nenas dibujan nenas, los varones dibujan varones. Se identifican con su sexo. Antes de que haya un entrenamiento para... Buenas mañanas. Yo pensé que era buenas mañanas. Es raro el saludo, ¿no? Buenas mañanas, está bueno, pero buenas mañanas no es común. Buenas mañanas. Me parece importante saber que... para que se borra, que me parece importante saber que para un cambio no hay que obligar a un niño a vestirse de princesa para saber que no tiene que pegarle a una nena. Ese no es el punto en el tema roles o estereotipos. El punto es si el nene quiere vestirse de princesa, ¿por qué decirle que no? Si queremos educar flexibilidad de roles, no podemos seguir asignando tareas a cada género, como el vestido o el no vestido. Dejémoslo a ellos, supongo que quiere decir, a ellos crecer. Lo dice Luca desde el buceo. Buen día, la construcción existe en la cabeza de los adultos. El taller debería ser para los que hicieron ese manual. Son ellos los que tienen que desconstruir. Gracias como siempre. Lo dice Susana, 099-894-987. Ni tanto, ni tampoco. A las niñas se les marca a los días de nacer perforando las orejas para que sean hembritas. El código celeste, igual varón, rosado, igual niña, existe desde antes que nacen. Esto a propósito de lo que hablábamos recién, el mensaje había llegado antes, ¿no es cierto? Se han hecho investigaciones en monos y los machos prefieren ruedas y pelotas y las hembras las muñecas. 099-894-987, los mensajes todos. Y acoto los machos, armas, armas. Claro. Lo cual ahí te ponen el deber de educar, ojo, esto es un arma, ojo, con esto le puede hacer daño a alguien, pero eso se lo educas al que elige el arma, no al que no la elige. A mí me fascina que empecemos a hablar de estos temas, ¿viste? Pero que no sea en forma... dogmática. Desde ya, bueno, como ningún asunto, ¿no? Como ningún asunto. Ni tampoco espasmódica, ¿no? Claro, sí, esto como que hace... nos cansó, nos peleamos un poquito, hicimos el ejercicio y volvemos al estamento anterior, ¿entendés? Sí. Que creo que igual es lo que nos pasa. Por eso, porque acá no debemos olvidarnos que sobre estos asuntos, me parece que en esto tampoco tenemos que pescar de ingenuo. Hay, desde un lado, como decís, ideología, pero también hay ideología del otro lado, la ideología conservadora, la ideología que se mezcla con algunos parámetros de carácter, en algunos casos religioso, sí. Pero no lo quiero meter solo, sí, en ese estamento, ¿verdad? Claro. Que tiene que ver, las cosas son como son, pero las cosas son como son, se decía también, para avalar la esclavitud, para avalar el feudalismo, para... La monarquía. Bueno, las cosas son como son, ¿no? Entonces, bueno, las cosas son como son hasta que dejan de ser como son, también. Y me parece que a esa, que es una identidad de los seres humanos, no deberíamos temerle tanto. Es que el pensamiento científico lo que intenta establecer cuánto de las cosas son como son hay y cuánto de las cosas son como me gustaría a mí o yo creo que deberían ser, separando el pensamiento científico de las creencias, de las religiones. Alguien dice, tema para otro programa, transgénero, gracias, lo dice. Yo nunca jugué a las muñecas, me la pasaba jugando a la calle con mis primos varones y trepada a los árboles. Ahora mis amigas me dicen Susanita, porque soy ama de casa, bien madraza y de varones. Los juegos no tienen nada que ver, lo dice Vir, que manda saludo. Muy bueno que los psicólogos no sirven para nada hoy. Ese mensaje sintetizado en esfumar el género fue impecable. Un saludo a ambos, lo dice Luis de Fraile. Alcuri, ¿y qué pasa con la publicidad o programas para niños? Digo, si esos mellizos miran cualquier dibujo, pueden tomar como ejemplo lo que ven. También la publicidad en medio de esos dibujos, lo dice Gabriel. Sí, yo no sería tan ingenuo en creer que somos capaces de criar niños en forma capsular, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos nuestras tareas, no estamos las 24 horas con los niños, pero aunque absurdamente, lo que no estaría bueno, estuviéramos 24 horas, también nosotros estamos sujetos a tramas permeables de todo tipo que también transmiten cosas, a veces en el plano deliberado y a veces en el plano no tan deliberado, ¿no? Sí, sí, en una cajita de cristal nadie puede educar a sus hijos. No, y a mí, si me apurás, me gusta, ¿no? A mí me gusta también que en alguna medida uno diga una cosa y después el abuelo por ahí diga otra cosa. Está bien. Sabedor que el que manda es otro, ¿no? que la autoridad está en manos de otro, ¿no? Pero eso también es parte de la construcción de mi modelo de vínculos, de mi modelo de autoridad, de modelo de varón y mujer, de modelo de qué está bien y qué está mal, la ética, en fin, los usos y costumbres. Forma parte de... Alvarito, mirá que estamos batiendo récords, ¿eh? Quizás haya un exagerado prejuicio de construccionista teórico y precipitado, tributario de libros y al que rehuir basándose en la experiencia y el debate. Siguen cayendo los mensajes como las botas... Seguimos la que viene, porque hay mucha cosa para decir. Me parece, doctor. Seguimos, ¿eh? Sí. A ver. Perdón, mi nieto tiene... mi nieto juega con cocinas y ollas, mi hijo es cocinero y mi nuera no cocina. Creo que imita lo que ve en su casa, claro. Lo dice Daniel, que agrega que el nieto tiene 2 años, Daniel del Pinar. Bueno, Daniel, a ver cuando nos invitás a la casa de tu hijo. Claro. Ya que le gusta cocinar. 099-894-987. Hola, desde hace muchísimos años que quiero y necesito dialogar contigo. Tu programa es muy bueno, pero falta más opiniones claras para toda la población. Es demasiado demente casi todo lo que políticamente se propone y se hace referido a la sociedad, comunidad y ni hablar la educación en todos los niveles, edades y profesiones. Sigo en el próximo mensaje. Es una locura. Sigue la educación educando para el mal, para que la sociedad continúe siendo prejuiciosa y autodañina. Hola a todos. El manual es otro intento nefasto de aportar visión de una minoría igual al anterior manual. Se calentó el Curi, lo dice Ernesto. Bueno, voy a poner un... la ideología de género pretende negar la biología y la sexualidad no es una construcción social. La partera sabe lo que somos cuando nacemos. Lo que cada uno elija hacer con su sexualidad de grande es elección de cada uno. Lo firma Camionero Mancha. Me alegra que esté Curi, supongo que es Alcuri, para aclarar estos temas. Tengo nietos y me da temor, por otra parte, porque mucho no puedo opinar. Hola, super amigos. Cuando eran pequeños, 2 años, mi hija y su primo, por elección propia, porque también tengo otros sobrinos varones, mi sobrino elegía jugar a las casitas con mi hija. Hoy, ya de grande, mi sobrino, 25 años, es gay. ¿Qué opinan? Lo dice Lili, que manda abrazo. ¿Se puede decir que se hizo gay porque jugaba las casitas? Cero, nada. Cero vínculo, es eso, no, cero opinión. A ver, es imposible, digo, es multifactorial, hay un montón de factores que juegan y el trayecto hasta que alcanzamos una definición sexual, una identidad sexual adulta, es muy personal. El problema de los dogmas y de las ideologías y de las visiones rígidas es que hacen pasar estos procesos que son multifactoriales por una cosa, solamente una cosa. Tanto las ideas antiguas como las ideas modernas, los dogmas antiguos y los dogmas, lo que pecan es de la unicidad de la causa, ¿no? Hay una causa, hay una cosa que es muy importante y al resto no importa nada. Y cualquier visión así es equivocada. Pirulo era vedette y su hermana tamborilera, pero las excepciones son castigadas. En todo caso, a mí me parece interesante advertir en este y en todos los temas que las excepciones... A mí me parece una confusión. Las excepciones merecen tener todos los derechos. Claro, obviamente. Y aquel que quiera ponerse en lista de combatir los derechos a las excepciones va a encontrar a mí siempre un enemigo. Por supuesto. Los más absolutos derechos a las excepciones. Es más, por ser excepción, si tenés una vida peor, incluso políticas específicas para las excepciones de apoyo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Absolutamente. Ahora, firmo abajo. Cuidado con creer que la excepción debe ser la norma. Exacto. Exactamente. ¿No? Que es a veces, me parece, a veces hasta una inocente tentación. A veces no tan inocente. Pero generalmente pasa eso con todas las especialidades, ¿no? Ponés un arquitecto, a un médico y a un psicólogo a mirar la sociedad y el arquitecto, los problemas los ve en la arquitectura. Y el médico lo ve en las enfermedades infecciosas. Y el psicólogo lo ve en, tus padres tuvieron determinadas conductas contigo cuando eras chico. Probablemente cualquiera de esos enfoques sea adecuado, pero parcial. La herramienta con la cual, esto es un tema epistemológico de siempre, la herramienta con la cual observo la realidad, no me permite ver toda la realidad, solo lo que la herramienta percibe. Obviamente este manual peca de esto. Ve una cosa sola. Hay muchas más cosas que hay que observar, ni que hablar en el desarrollo de los niños. respecto a la, recordemos, estamos hablando de educación sexual de los niños. Antes de que nos vayamos, capaz que lo dejo para la que viene. Pero tira, aunque sea una José pasillita. Pedro Barrán, en su maravilloso libro sobre la sensibilidad de Uruguay, nos cuenta cómo educaban la sexualidad hace 100 años. Y entre otras cosas, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos divertidos. Por ejemplo, el onanismo, la masturbación, que hoy en día la masturbación se considera sana y un precursor de la actividad sexual con otra persona, es los primeros descubrimientos, que no hay que reprimir, que no habría que castigar. Hasta mediados del siglo XX se decían cosas como estas de la masturbación. En el gran diccionario Larousse de 1800 y tanto decía: la masturbación predispone un muy gran número de enfermedades. No tarda en efecto en colocar a los individuos que se libran sin freno a ella en un estado de debilidad general. Tiene por resultado sobre todo el desarrollo de la tisis y la aparición de problemas variados en el sistema nervioso. Del lado de la inteligencia, sus inconvenientes son aún más acentuados, si es posible. Todo lo cansa, hasta el simple ejercicio del pensamiento. Las cosas que cuenta Barrán son hilarantes, pero era la cosa que se creían en esa época y se educaba para prevenir estos males. Con respecto a la homosexualidad, ajá, entre otras cosas, en el primer libro de lectura, editado en 1889, Alfredo Vázquez Acevedo hace decir a un niño a quien una niña le muestra una muñeca y sus vestidos: a mí no me interesan las muñecas, me gusta un buen látigo, una pelota de goma o un trompo de punta aguda para jugar con mis amigos. Yo no soy un maricón. Alfredo Vázquez Acevedo estaba educando lo que los valores de la época entendían que debían ser los roles de los niños. Por supuesto que uno lee las cosas que cuenta Barrán. Este libro es altísimamente recomendable para ver las cosas contra las cuales se empezó a educar en la segunda mitad del siglo XX, mayoritariamente. Y se cambiaron todas estas todos estos mensajes y todos estos introyectos culturales. Todo esto ya pasó. Pero uno lee los objetivos de los talleres de este moderno manual y piensa, parece que todavía habría que combatir las cosas que cuenta Barrán, pero esto no existe más. De acuerdo con Alejandro, si toda propuesta bloqueada si toda propuesta es bloqueada, me parece que indica que no se quiere discutir nada y que todo siga como está. Siempre que se hable de sexualidad, la sociedad se desestabiliza. Eso se hace, pero no se habla, y se hace con la luz apagada y, si es posible, con la sábana agujereada. 099-894-987. Leo un par más y cierro. Felicitaciones al invitado, dice: excelente toda la verdad, pero el programa va muy rápido para la importancia crucial de este tema. Un abrazo, lo dice Elisa. Bueno, che, basta de reprocharle al programa porque hace una hora que estamos hablando. Está en YouTube, esto va después. Sí. Además lo vamos a colgar en YouTube. 099-894-987. Me encantó la columna del talibán Al Curi, claro. Saludos, lo dice Federico, el filósofo. A mi hijo lo educo yo, dicen los conservadores. Sí, bien, pero tu hijo interactúa con otros y no quiero que desparrame prejuicios y prejuicios, dice este mensaje. Bueno, la dejamos por acá. Siguen llegando los mensajes. Muchas gracias a todos, y muchas gracias a vos, Álvaro Alcuri. Por favor, Me parece que exige parte B. Seguimos la que viene. Señores, ya se viene Mario Cayota. A 100 años de la muerte de José Enrique Rodó se llevó a cabo su congreso. En ese marco estuvimos aludiendo a esta figura impresionante de la historia uruguaya, y hoy en particular Mario Cayota nos propone abordar la figura de José Enrique Rodó desde la